Llegamos al primer enfrentamiento a tres bandas de Walters y mazmorras, en el que los saqueadores de Sabotai, el grupo de combate Vigor Mortis y la logia Lemnia del Mechanicum se enfrentarán por el control del primer nivel y el acceso a los siguientes niveles de los sistemas subterráneos. Vamos a jugar una misión en la que hay puntos de victoria por destruir tropas enemigas y se tendrá también un punto de victoria al final de cada turno por controlar este objetivo central. Por parte de los Tau tenemos una escuadra miméticas y al general y un Firewasp que ha cogido con los puntos de estratagema conseguidos. Además, en reserva tiene otra de miméticas que podrá aparecer por nuestras zonas de despliegue, también gracias a los puntos de estratagema, y una de castas de fuego. Por parte del Mechanicum tenemos a una unidad de 5 pretorianos y un alquimagos, y una escuadra de bélites y una de Skitari en reserva. Una de ellas por turno podrá aparecer por aquí gracias a un punto de estratagema, a dos que me he gastado. Y por parte del grupo de combate Vigor Mortis tenemos una escuadra de rompeasedios con sus escudos y tal, y a su general. Y en reserva una unidad de apoyo con lanzallamas, ¿no? Ellos traen cargas de demolición que podrá usar en combate. Y para jugar vamos a usar un sistema medio sacado del Bolt Action que explicaremos en el blog, en el que meteremos unas fichas en una bolsa y según el color que salga actuarán nuestras unidades. ¡Vamos allá! Primer turno en el que la mano inocente ha alternado las iniciativas y simplemente hemos movido. Aquí la Guardia de la Muerte y el Mechanicum parece que se van a enfrentar pronto. Y lo estaba con su clásica movilidad toca huevos, avanzan. Interesante turno 2 en el que aparecieron todas las reservas. Por este lado aparecieron unos miméticos que dispararon al general de la Guardia de la Muerte y no le hicieron nada. Se intentaron ocultar, pero la salida de los lanzallamas, la escuadra de apoyo, los frío. Ahí se les ve chamuscados. Por aquí aparecieron los Skitari, los pretorianos movieron hasta aquí, corrieron. Los bélitos salieron y dispararon a la escuadra de escuderos, matando a 4 de ellos, que estuvo bastante bien. Y lo ha estado como siempre... movimiento de tenaz. Haciendo... ¿se ve? Florituras por ahí. No. El general disparó su lanzallamas y mató un pretoriano e intentó saltar, pero no pudo ser. Así que... veremos qué pasa en el turno 3. Interesante turno 3, con muchas quejas respecto al códex Mechanicum, pero esto es por la clásica manía al Will. Códex Mimidón, para todo. Por este lado, el general asaltó a los Skitari y tras 2 rondas de combate y disparos, el general tiene una herida hecha y solo quedan 4 Skitari. Pero gracias a su regla de... ahora han hecho 5 reglas. Estos se quedaron. Por aquí los pretorianos y el general asaltaron a los rompebretas estos y ahí están enfrascados en un combate. Nurgle. Después de muchas salvaciones de no hay dolor, como si fueran ya de Nurgle. Y por aquí los bélites acabaron con la otra unidad de miméticos, así que a los Tau solo le queda por aquí unos cazafuegos y por aquí el clásico general. Tampoco hace falta sangre. Yo suelo hacer bastante daño. La partida va 2-1 a favor del Mechanicum. Un turno 4 que empieza a pasar mucha factura al Mechanicum, aunque los combates siguen encerrados, aquí solo queda el general y un pretoriano. Y por aquí 2 Skitari con el general, que no lo es... 3 Skitari, que no lo está haciendo nada bien, la verdad, te saco 4 unos preciosos. El Firewall se encargó de los bélites que huyeron y los Tau se van acercando. Esto está interesante y empieza el turno 5. Apasionante turno 5 en el que ha pasado de todo. Los combates se resolvieron por aquí... llegó el Firewasp, flameó el combate que había aquí entre la Guardia de la Muerte y el Mechanicum, acabó con mi unidad, pero mi general mató a la Guardia de la Muerte, movió hasta aquí, pero llegaron la escuadra de apoyo por aquí y le mataron después de flamearle y asaltarle. Su general,
que andaba por aquí moviendo alegremente, fue disparado por Sabotai, el general Tau, que disparó a través de un par de puertas y le mató finalmente. Y la escuadra de Castafuegos llegó hasta el objetivo haciendo un quinto punto de victoria para los Tau, que podrían ganar. El mecánico ha sido eliminado porque el general había eliminado a los Skitari. Tiro yo, que estoy ya fuera de la partida. Y se acaba la partida con victoria Tau, que cobran ventaja en la campaña. ¿Cuál? Oh, bueno. De campaña.